Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Conocer Marbella. Yo recuerdo cuando era niño iba a la escuela, una caligrafía que nos ponían con bastante frecuencia, que decía, no se ganó Zamora en una hora. Bueno, pues yo podría decir que en este caso no se ganó Zamora en varios años, porque la persona con la que voy a hablar esta noche hace exactamente eso, años que intentaba poder coincidir en un programa de televisión, porque es, yo creo, de las personas que más sabe de la ciudad de Marbella. Y aunque ya no es un niño, sino que tiene 87 años, cuenta con una memoria privilegiada que nos va a servir, yo diría que para este primer programa, porque le voy a hacer el compromiso de hacer otros programas con él. Estoy hablando de Juan Zamora Martín. Juan, buenas noches. Buenas noches. Y gracias. Porque al final aceptaste. He caído en la red. Has caído en la red. Bueno, a pesar de tu edad, yo siempre tuteo a las personas que traigo a este programa porque es una charla de amigos. Yeah. Entonces no nos vamos a hablar de usted, sino de tú. Ya, yeah, comprendo. Vamos a ver, Juan. Zamora, el apellido Zamora, sí, es un apellido que lleva mucho tiempo en Marbella, pero yeah, todos los Zamoras pertenecen a la misma rama. A la misma rama. ¿Cuál es el origen? Según me contaba mi abuelo, que a través de su abuelo y abuelo y abuelo, cuando los reyes católicos entraron en Marbella, venía un Juan Zamora mercenario, de oriundo vasco, de Oyarzun, y ese se quedó aquí. Y en la esquina de la calle Lobata, junto a la calle de San Diego, había un corral. Y ahí puso cabra, oveja, y la dotó de cascabeles, la mayoría de ellas. Que el mote que tenía mi familia, el cascabel. Ah, el cascabel. Y era por eso, porque ese le había puesto a las cabras cascabel. Entonces salía a la esquina de la calle Lobata con las cabras y varios perros y un pastor. Cogía la ruta del monte, ¿no? Del monte, se iban por ahí, y por la tarde tocaba él una cuerna y lo cruzaban los perros, recogía al ganado y la traía para acá, y venían entrando los cascabeles. Ya viene la cabra de los cascabeles, y por eso se le decían cascabeles. Que además en Marbella, pues, rara la familia que no tenía un apodo, ¿no? Sí, era realidad. Bueno, vamos a empezar desde abajo. ¿En qué calle nace Juan Zamora? Nací en la calle El Viento, número 7, Convento Trinitario. En el Convento de los Trinitarios. Trinitario. Que aquella casa era fantasmagórica, salía espanto por todos los sitios. Ah, sí. Y tiene mucha gracia porque había una señora ciega al fondo de la galería que se entraba a la derecha, ciega, llamada Elvira, y esa mujer, pues mi tía y mi madre la lavaban por la noche un poco, la acostaban, y por la mañana aparecía vestida y le decía: oye, Elvira, ¿por qué te levantas? Que te vas a caer, que te vas a matar. No, 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 yo no me levanto, viene y me levantan. Y como aquella puerta tenía nada más que la rodilla, el portón de la casa para subir para arriba era un cordel, no había. Esa era la cerradura que tenía. Tiraban del cordel y entraban allí. Y entonces mi tía le dijo a mi padre: ¿por qué no pone un candado con cáncamo
y para que no ocurra esto. Para que no pueda entrar nadie. Exactamente. En aquella casa vivía don José Solano. Que tenía una escuela. Que era don José Solano Pertuzo Carretero, que se llamaba así, no es que yo lo quiera decir. Y la escuela la ponía en verano en el patio, que era grande. Que ahí estaba tu sobrino Pedro, está allí. Mi tío. Tu tío Pedro está allí retratado. Yo no estuve porque había que pagar tres pesetas. Y claro, mi padre iba andando desde Marbella a la carretera de Benaví y le daban cuatro pesetas porque era encargado. Los que iban con él ganaban tres. O sea, que era gastarse un sueldo en la escuela. ¿Sí? Para pagar las tres pesetas, claro. Tenía tela, ¿no? Pero bueno, Juan, termina de contarme lo del candado. ¿Se puso el candado y qué pasó al final? No, me puso el candado y seguía igual. O sea, que allí había alguna fuerza sobrenatural. Entonces, ¿no? Mi gente dijeron, bueno, esto se levanta ella y se arregla y ya está, y nos están engañando. Pero se muere. Y entonces se la alquilan a un pescador que se había casado, que todavía vive la mujer, porque estuvo en el cine de limpiadora y se casó, se murió allí y no ocurrió nada. Pero a la tercera noche de estar allí, se levantó gritando, corriendo por el corredor, pegando la puerta donde dormíamos nosotros, porque la entrada era larga y a la derecha estábamos nosotros y al fondo estaba ella. Y pegando gritos, que me han tirado los pelos, que me han querido arrastrar. Mi padre le abrió la puerta y se acostó a la casa con nosotros. Pero a la otra noche, el padre de ella se quedó allí, porque el marido a las 2 de la mañana lo llamaban para irse a la mar. Era pescador y se quedó el padre allí. La primera noche no pasaba nada, la segunda tampoco. Pero a la tercera noche le dice la hija, papá, he dejado las niñas con la olla del puchero para cuando venga mi marido que esté calentito y lo que sea. Y sintió arasqueo en aquella covacha. Y será posible, va allí, mi hija está sana, me ha que decir que ha dejado la olla en la hornilla y la olla está en el suelo. Se viene para el sillón para sentarse. Y al tiempo que le hace una raza de viento, le quita la gorra y la cuelga en un clavo. Asombroso. Sí, sí. Y salió corriendo y le dije a la hija, mira, vámonos de aquí, que aquí nos come. Y mi madre, en el hueco de escalera, tenía la hornilla. Y cuando encendía el torsión, se la apagaba. Se apagaba. Y mi madre decía, mira, Martinillo, que tengo que hacer la comida para mi marido, que va a venir, no va a estar, déjame tranquilo hoy. A las dos o tres veces, Martinillo desaparecía y... Bueno, allí hubo un cementerio. Sí, sí. En aquella zona al hubo entrar un cementerio. En el patio, a la derecha, mi padre sembró una higuera y apartaba los huesos de los chiquillos que había allí, porque era torno. Aquello se conocía por el torno, aquello. En la esquina de ya a la calle Trinidad, en la pared, estaba un torno de ese que metían los chiquillos, que mi padre lo mandó a tapar porque de cualquiera que pasaba de noche le daba aquello y formamos un ruido de mil demonios. Claro, no había manera de dormir. Bueno, Juan, dinos cómo era tu familia, ¿cuántos hermanos erais? Nosotros éramos tres hembras y yo cuatro. ¿Y tu padre a qué se dedicaba? Trabajaba en la carretera. Bueno, trabajaba en todo, porque mi padre... Aquí, ¿o sea que era peón caminero? Con obras públicas, no de caminero. Lo contrataban para... Cuando tenían trabajo de envergadura, lo contrataban. Porque a pesar de no saber leer y escribir, era muy inteligente desarrollando los planos. En el año 26, que se hizo la carretera, esta en la directora de Primo de Rivera, pues mi padre estuvo de encargado ahí. Y entonces fue cuando vino a Marbella Francisco Curbario, no sé si lo habrás conocido tú. No lo conocía, he oído hablar, pero no. Es que vino del puerto de Santa María, vino con unos camiones para la obra de la carretera y los camiones eran con ruedas macizas.
No, no la tengo. Yo te decía, O sea, no, no con llanta. ¿eh? Sí. Y se ha instalado donde hoy está la residencia San Cristóbal, que antes había un garaje ahí, y ahí ese curvario puso su taller. O sea, ¿dónde está el Hotel San Cristóbal ahora ¿Dónde mismo? está el Hotel San Cristóbal? ¿Dónde está yo? Ahora mismo, donde sube la escalera esa a tu, ahí mismo estaba el taller de curvario. Y curvario, pues, se dedicó a, después, cuando ya terminó la obra, se dedicó a los coches, a reparar camiones. Bueno, nos has dicho que no estuviste con José Solano, con el maestro José Solano. Sí. ¿En qué escuela estuviste? Estuve en su casa, allí, el primer grado, que era un O maestro. sea que sí estuviste con Sí, Solano, ¿no? estuve allí. Ah, Y ahí también. estaba Pedro también. Ya. Y era un maestro que decía que era muy rígido y por la calle, ¿cómo hay que andar? Por la calle respetando animales y plantas, cediéndole la derecha a las personas mayores, descubrirse si pasa alguna autoridad. Eso no, no lo daba. O sea que aparte de las reglas de urbanidad era bastante adelantado de su tiempo porque ya tenía sentimientos ecológicos, ¿no? Sí. Respetando a plantas y animales. ¿Qué otras escuelas recuerdas que había en Marbella en aquella Pues época? estábamos en la calle Caballero, estaba en la segunda un señor, que, don Fernando Cano. En la tercera estaba un señor que llegó muy poco tiempo y lo suplió don José Maldonado. Y en la cuarta ya don Juan Padilla. Don José Maldonado era el padre El de padre Diego de este, el padre Maldonado, de... Sí, el padre el político, de... ahora El mismo padre de concejal José en Málaga. Maldonado. Pero claro, yo estuve allí hasta terminar con 9 años. Estuve yo allí. Llamó a mi padre. Me dijo, Juanito, el maestro, dile a tu padre que quiera hablar con él. Mi padre iba andando de Marbella a Benaví por la trocha, con unos cuantos más, que tenía tela aquello, ¿eh? Salía a las 2 de la mañana y llegaba a las 8 de la noche. Y se acostaba en la cama y mi madre le quitaba las alpargatas que se hacían y le lavaba los pies porque no tenía ganas No se podía ni mover. ni moverse, ¿no? Y le digo yo, papá, que tiene que ir a hablar con el maestro don Juan. Dije, ¿qué habrás hecho tú? Una de las tuyas, pues tú eres así. Me empezó a regañar, no, que yo no he hecho nada. Dije, o sea, que cuando llegó, le dijo don Juan, mire, usted le he llamado porque ya ha terminado el curso del niño. Eso fue en junio, que cuando terminaba, y convendría que este niño lo siguiera estudiando. Y bueno, ¿y dónde tengo que llevar niños? Eso ya es un colegio mayor que está en Málaga y eso cuánto vale. Entonces dije, bueno, le puede costar unas 120 o 130 pesetas en aquellos tiempos. Y mi padre dice, yo voy andando de aquí a Benaví a las 2 de la mañana para ganar 4 pesetas. Y vengo a las 9 de la noche a mi casa. Yo no puedo pagar eso. Entonces le dije, bueno, para ver si hay algún familiar. Entonces Marbella existía en la calle Ancha los Correa, La don José familia de los Correa, Correa. que ese señor le costeó a una tía mía la dote para ir de monja en la esclava concepcionista. Según decir, contaba mi familia que en aquellos tiempos la dote que llevaba valía 20.000 pesetas. 20.000, era dinero, ¿eh? Y sí, pues es que llevaba mantelería bordada, cubierto de plata, un dineral. Y entonces ese hombre se enteró y quiso mandarme a mí al seminario y yo dije que yo no quería ser cura. Que yo no, no iba, no iba, no iba, no iba. Mi padre se le caían unos lagrimones y digo, mira, no, no te apures que ya me las arreglaré como sea. Y me colocó en una peluquería de Rafael Jiménez, conocido por Candileja, que estaba en la calle La Gloria, donde estaba en la esquina
pasa la primera casa, la calle con tres hermanos, el Paco, el Manolo, el Pepe y él. Y ahí tenían una barbería, ¿no? Tenían una barbería y ahí me coloqué yo afeitando, dando jabón nada más, que lo que hacía, porque yo no sabía de aquello, a mí aquello no me gustaba ni a tiro, pero en fin, me mantuve allí y había la costumbre de que cuando llegaba la hora de merendar había que coger un cacharro, te daba el dinero y iba a la jaula. Por el café de la jaula de la familia Sánchez. La familia de antes. Y estando en la jaula, llega el portillo y se baja un señor con un mono, llega al mostrador, pide una copa de coñac, se la toma y le dice al del mostrador: oiga, pues el cuartel de la Guardia Civil, ¿dónde cae por aquí? Y dice: mire usted, subiendo la calle esta para arriba, hay otra calle, donde usted a la derecha y una plaza y de allí. Pero vamos, mire usted, que vaya, como este muchacho te va ahora, Juanito, ¿tú le acompañas a este hombre? Voy, bueno, subo todo eso, llego a la plaza y le digo: el cuartel está allí, porque de la plaza debía el cuartel. Y al llegar a donde está la pila hoy, dice: me han dicho que tú estabas en una peluquería. ¿Y por dónde está la peluquería? Pues bueno, usted bajando por aquí abajo, dale usted a la esquina y ahí está la segunda casa. Pues dígale usted a su maestro que mañana voy a ir a afeitarme. ¿Y sabe quién era? Gómez Canto, el famoso Gómez Canto. Pues vaya. Cuando llegó allí, me pusieron a darle jabón, le di jabón, y me dice: he oído que te llamas Zamora, ¿no? Y digo: sí. ¿Eres familia del presidente de la República? Alcalá Zamora. Digo: no, yo soy de futbolista, de Ricardo Zamora. ¿Sí, era de la familia? No, que vaya, yo no sé. Por ahí, ¿no? Te lo dije para no decirlo. Bueno, Juan, la Marbella de tu primera infancia, porque naciste en 1923, o sea que conociste la Marbella de final de los años 20, sí, de la dictadura de Primo de Rivera, sí, del inicio de la República. ¿Cómo era aquella Marbella? ¿Cómo lo recuerdas? Pues aquella Marbella era más sana que no he visto. La calle del Viento hasta abajo, hasta el Hospital Bazá, había cinco cuadras de bestias. Cinco cuadras. Sí, sí. En el fondo de abajo estaba una que le decía Juanito de los Moños, que tenía cuatro caballos, tenía su cuadra adentro. Y salía fuera los caballos, a veces lo hacían dentro, pues otra vez llenaban la calle. La calle era de bolillo de piedra, no era de losetas ni nada. Y esas se dedicaban, compraban pescado, lo preparaban en la misma calle, en capazas grandes con hojas de Parma, que porque se dedicaba a venderlo por los campos. Más arriba había otra que era de la leva, también con cuadras, y se dedicaba a eso. A continuación había una carbonería que vendía carbón con caballo. Mi padre, que tenía el burro en el convento trinitario, tenía el burro, y más arriba otro que era de cuero, de quero, que se dedicaba a la venta de carne. Y aquella calle, a pesar de todo lo que se ensuciaba, era digna de verla. La limpieza que había en aquella calle. Las mujeres se encargaban de limpiar la calle y era un zarcillo. Era modelo de calle, lo que hoy no veo. Porque ahí está el supermercado este, la puerta esa grande que hay ahí, y cogen el cenicero y lo bajan en la misma calle. Pues se ha perdido la urbanidad, ¿no? Pero por completo, hombre, eso era. Y en aquella calle había una familiaridad que era enorme. Se ponía una mujer mala y estaban todos los vecinos pendientes del que estaba mala, le llevaban de comer. Y por debajo de nosotros vivía la madre del Pese, que tenía 8 hijos, 9, y mi madre una vez, y mi tía otra, la de enfrente otra, le llevaban siempre una olla de comida. Y en el Hospital Bazá, donde está hoy la cosa de la exposición, ahí daba la hermana del cura, de don José Vera Media Aldea,
daba todos los días 10 comidas a pobres, que la hacían ellas en su casa y le llevaban con la olla a ellas y la servían ellas mismas. Que este sacerdote vino después del cura Morón, ¿no? Morón fue anterior. Sí, estuvo. Primero estuvo el padre Isla, que había el padre Isla, don José García Morón, que era el dueño del frente del cementerio San Bernabé, entonces para abajo, que decían la Huerta al Cura. La Huerta al Cura, claro. Que todo eso era de que lo heredó un sobrino, decía Paco del Cura. Sí, incluso sí. Donde está el garaje de Berroca, que estaba por detrás de la huerta, también era de él y lo compró Manolo Parra. Sí, además ahí tenía una casa que es donde estuvo la ayudantía militar de Marina. Ahí estuvo y arriba vivía su sobrina. Bueno, esa Marbella de finales de los 20 y principios de los 30, en las casas no había agua. No. No había agua. ¿Cómo se abastecía el vecindario? Porque había unos chorros. Estaba el chorro. En el barrio estaba el chorro del frente de la posada de Diente de Oro. Había un chorro. Otro chorro había bajando a la playa. No había una escalería que subía arriba. Ahí había otro chorro, el chorro de la plaza que iban las mujeres con las cañas. Y en fin. Subiendo para la calle del Zorro había también otro zorro, el Zorro Barrera, que se conocía, que no sé si la habría nombrado, el Zorro Barrera, ahí, que antes de entrar Ortiz de Molinillo a la derecha, y quizás todavía allí la pila o la placa que había del zorro de ellos. Has mencionado que las mujeres iban con la caña, a ver cómo era eso. Una caña de cualquiera. Con un hierro caliente le quitaban lo del centro y metían la caña. Había un fontanero que hacían unos floretes de lata. Para el cántaro. Para meterle la caña y le ayudaba para eso. Y eso hacía. Pues no está mal. Eran las mujeres las que se encargaban en aquel tiempo. De abastecer. Bueno, creces, vas creciendo. Y empiezas a trabajar. Después de la barbería, ¿cuál es el próximo destino? Después de la barbería me fui a la carpintería. Estuve con Antonio Reina, que era un carpintero, que estaba frente a la carpintería del Hospital San Juan de Dios, hoy. Enfrente estaba. Y en un mes de enero, en aquel tiempo, murieron 80 y tantas personas. De hambre. Había en aquel entonces había al menos 2.000 habitantes, no había más, porque habían huido la gente. Que murieron 80 personas de hambre, en aquella de Marbella. En particular, ancianos, porque había pero muchísimas, no había nada, no había nada, estaba. Estaba Antonio Reina, que hacía las cajas, Ramón Añó, que vivía subiendo la calle Peral a la derecha, y Benito Tá. Y cada uno tenía un estribillo y decía, yo he hecho hoy 4 trajes. El otro decía, pues yo he hecho 3 violines. Y el otro decía, yo he hecho 4 guitarras. Se reunían los tres en el cafelillo de Otá, que era el teatro principal donde está hoy el edificio Zazi. Pedro Moyano, que es muy amigo tuyo desde hace años, me dijo en cierta ocasión que también había un traje, llamémosle así, sí. Una caja que era municipal, digamos, de uso. Sí. De uso y de evolución. Otro le llamaban la galeota. La galeota. Sí, que ahí es donde la metían en la galeota, lo llevaban a... Para las personas que no podían pagar, ni un mínimo, ni un mínimo ataúd. El ataúd lo metían en la galeota y lo llevaban al cementerio, y lo tiraban en una fosa que había allí y eso. Que Frasquito, el de la burra, de la niña, el basurero que había, que hizo de Juan Simón también. Se le murió una hija y él hizo la fosa y le enterró a la hija y todo. O sea que la famosa copla de la hija de Juan Simón, de realmente... Juan Simón la cogió, era un tío muy gracioso. Cogía la burra, la llevaba a la plaza de la verdura,
la burra ya sabía lo que sitio, tiraba hacia allá y había una churrería del señor Antonio, la burra se paraba, el señor Antonio lo veía, cogía los churros y le daba a la burra. Él, la burra comía los churros que le costaba una peseta frasquito y él comía pan con aceite. Bueno, ¿y la basura cómo la recogía? ¿Eh? ¿Cómo recogía la basura? Porque era el basurero también. Sí, ¿no? Él iba de casa en casa y la recogía en una puerta grande y la volcaba en el carro que llevaba. En el carro que llevaba. Bueno, y lo del carro de la basura en Marbella se mantuvo durante bastantes décadas, sí, ¿no? Sí, pero muchísimo tiempo. Casi hasta allá. En los años 60 seguía estando el carro todavía. En el año 37, 38, por ahí, estaba todavía. Pero bueno, es que yo de niño particularmente creo haber visto un carro que había. Claro, lo habrá visto. Sí, lo habrá visto. Sí, eso sería a principios de los años 60, mitad de los 60. Había, me parece que dos, uno era Millones. Millones era también. O sea, Frasquito uno y Millones otro. Y otro. No sé si había algunos más en aquellos tiempos. Bueno, ahora sabemos la recogida de basura, sabemos a qué lugar llevan la basura para depositarla. Pero en esa época, Frasquito Millones, ¿a dónde llevaba la basura? La basura la llevaba a las Molaeras. ¿Dónde es eso? Las Molaeras está pasado el cementerio, en aquel frente que hay, que era un solar, allí la tiraban y la quemaban. Y mucha gente del campo iban por ella porque le servía para estiércol. Claro, porque la basura de entonces era muy diferente a la basura de hoy día. Allí no había plásticos, no había nada de eso. Era sobre todo orgánico. Era orgánico y servía para meter a los árboles, a las viñas. Mi padre en la viña era lo que gastaba, basura de aquella calle que es donde vivíamos, del estiércol. Iba con las bestias y hacía la basura. Y de la carpintería, llamé a Arte de carpintería y me fui a un café que era de Moyano, José Moyano, el cafelillo de Istán, frente a las aulas. ¿Y se llamaba José Moyano? Le puso él cuando entraron las tropas el 17 de enero. Bueno, pues llevamos media hora. Llevamos media hora. Juan, tengo que hacer una pausa para la publicidad y ahora seguimos hablando porque has llegado a un punto que justamente quería hablar contigo, lo de la llegada de las tropas. Unos cuantos minutos para la publicidad y regresamos.